Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice al conde Pátula, alias Patolín. Entonces, vean el detalle de su boquita. Tiene su moñito, nada más que no se ve mucho, pero sí tiene su moño. Tiene su capa. Espero que te guste. Mide 27.5 centímetros de alto. Y que sepas quién es, porque es el Conde Pátula. No sé si todos conozcan la caricatura, pero me encanta este personaje. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que cheques todos los tutoriales que tengo y ojalá sí te convenza de que te suscribas. Porque no hay otra manera mejor de que te puedas suscribir, o sea, viendo mi contenido. Y que le des a la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como ya vieron en el video de la entrada, voy a tejer a al Conde Pátula, que es Patolín. Es que así le dicen a mi hermano. Entonces, vamos a utilizar esta hambre angorita. Ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Yo utilizo este por el precio. Pero, pues sí, obvio, va a quedar más bonito si ustedes utilizan el Abuelita, Sinfonía, se llama Sinfonía, o hay otros estambres muy bonitos que pueden ocupar. En mi caso voy a usar el Angorita y vamos a empezar con el cuerpo. El cuerpo lo vamos a hacer en tono verde. Todo el cuerpo, ven verde. El amarillo es para el pico, las patitas. El azul marino es para el saco. El negro es para la capa, el cabello. El blanco es para la pechera del smoking que trae. Y el rojo es para el moño. ¿Ok? Vamos a utilizar fieltro blanco y negro, espérenme, para los ojos. Ok, vamos a utilizar un botón amarillo. Ah, pero no este. No, ese no. Ese no, ese no. Ah, bueno, sirve que lo guardo. Vamos a usar un botón amarillo. Un poquito más grande para que se vea. Este botón. Si no, vemos si uso de chambrita, pero yo creo que es este. Que es el que sostiene el saquito. Dejen, veo la foto. Ah, lleva también como que las mangas terminan en blanco, como que sale la, son como, ay, ¿cómo le dicen? Que hasta le ponen como un botoncito en los puños, pero no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, ¿Qué más necesitamos? Ah, vamos a necesitar tres palitos de banderilla. Uno para sostener la cabeza y dos para sostener las piernas. Porque son muy delgaditas y entonces para que aguante el soporte de las piernas. Luego, ¿qué más? Ah, voy a usar un poco de fieltro rojo para la lengua. ¿Ok? El fieltro rojo es para la lengua. Y algo de
maquillaje oscuro, creo que sí tengo. Como negro o de este tono, pero creo que sí tengo negro. Nada más que está en otro lado. Para los ojos, hacerle la sombra de los ojos. Y creo que ya. Creo que ahora sí es todo. Vamos a comenzar tejiendo el cuerpo del patolín. Ok, también vamos a necesitar dos botones pequeños. De este tipo no venden en color negro. Entonces, pero venden en azul marino. Entonces, voy a utilizar dos botones pequeños de chambritas en azul marino. Ese está medio raro. A ver si encuentro otro aquí. Sí. Entonces, dos botones pequeños en azul marino. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer el cuerpo. Vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Algo curioso de este pato es que no tiene cola. Estaba viéndolo y no tiene cola. Y le digo a mi esposo, es que creo que no tiene cola. Me dijo, ¿cómo crees? Le digo, sí. Y me dice, es que le tapa la capa. No, ya vi. Revisé imágenes y no. Dije, bueno, a ver qué tal me sale. En la vuelta 2 subo con una cadena y donde subo la cadena empiezo el primer punto. Entonces, tejo 6 aumentos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, es que estoy escuchando a una chica que se llama Bere te lo cuenta. Entonces va contando los anime, no, el, ¿cómo le dicen? El manga, va leyéndote un libro. Y mientras lo lee, va narrando, pero lo narra bien chistoso y me encanta. Entonces a veces me hace reír. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8. Ay, es que me dio unos arañazos chompis. Hago una cadena,
6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9. Ay, no, espérenme, dejen cambiar el color, porque si no me voy a revolver. De la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No le hice cola porque no tiene colita. Entonces, ay no, eso sí me sacó de onda. Pero bueno, es la caricatura así y así lo voy a hacer. De la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. 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 En la vuelta 17 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6. Y hago la disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 18 y 19. A ver, espérenme. Ok. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 21 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Ay, perdóneme. Ay, Dios. Tejo 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 21 a la 24. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Subo con una cadena, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, remato y dejo estambre para poder pegar la cabeza. ¿Ok? Oh. Lo tejo
remato y regreso. Así. Ay. Ok, miren, ya quedó el cuerpo. Entonces, vamos a empezar la cabeza. Y la vamos a empezar con el color verde. Voy a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total. Ay, no es cierto. En la vuelta 2 es un aumento en cada punto. Dejen, pongo la regla, porque no, ya me estoy perdiendo. Ok, vuelta 2, una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Sí, así. Lo tejo y regreso. Ay, miren, ya terminé. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Ahora sí. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso, 3, 4, 5 y el aumento. Ok. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso y vamos a utilizar cartón. Porque vamos a hacer como plana la cabeza. Ok, miren, ya está el cartón. Y vamos a hacer esto. Como siempre lo hemos hecho, voy a marcar el círculo. Así. Entonces, voy a recortarlo de tal manera que la última línea quede despejada. No puedo utilizar la última línea. ¿Ok? Dejen recorto. Que me es más fácil mover el cartón así. Así.
así. Si se fijan, lo estoy haciendo un poquito más pequeño de lo que yo marqué para que quede la línea de abajo despejada. Bueno, la última línea quede despejada. Entonces, vamos a hacer esto. No, miren, todavía me falta. De este lado. A ver. Exacto. Ay, yo he agarrado una práctica cortando círculos. Entonces, vamos a agarrar el silicón líquido. Y voy a hacer esto. Lo volteo. Y ya. Lo pegamos. Es que este con de espátula tiene como que la cabeza la tiene plana. No la tiene redondeada, según yo. Dejen, veo la imagen. Vean. La tiene plana. No la tiene redonda. Entonces, vamos a tejer. En la vuelta 9 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. A ver si me sale. Pero sí, porque sí tiene aplanada la cabecita. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Pero tomamos el punto completo. Ay, espérenme. ¿Sale? Entonces, de la 10 a la 19, tejo punto por punto, lo tejo y regreso. Así. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y cada vuelta son 48 puntos bajos. Lo vamos a tejer y regresamos cuando terminemos. Ok, en la vuelta 20... vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Disculpen el ruido, es que el calor está horrible y puse el ventilador, por eso suena así. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, no hay, como 2, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 4 y la disminución. Y vean, ya estoy rellenando. Y sí, se ve raro, pero no.
está muy bien, vamos bien, porque el conde Pátula tiene así la cabeza. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y regreso. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 23. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, oigan, no sé por qué ahorita se me ocurrió que con este calor y el cambio de temperatura, de que llueve, que no sé, dije, ay, con que no vuelva a temblar. Es que en México el 19 de septiembre y el 17 de septiembre ha temblado muy fuerte. Entonces, de diferentes años, o sea, en diferentes años. Y entonces, ahorita no sé por qué se me ocurrió, pero de esos pensamientos macabros que dices hoy. Y entonces, no, espero que no, porque sí está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Está muy, muy raro. Ok, ya terminé, de entre el chisme ya terminé. En la vuelta 24 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Y dije, aumento en la anterior, ¿verdad? Y son disminuciones. Ay, no. 3 puntos bajos, no, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Según yo, esta es la última vuelta de la cabeza. ¿Ok? Lo tejo. A ver. Sí quedó. Lo tejo y remato. ¿Ok? Vamos a rematar en corto porque acuérdense que en el cuerpo dejé estambre. Si no lo dejaste, puedes dejarlo en la cabeza. Ahorita que rematemos. Y si se te olvida de la cabeza y del cuerpo, no te preocupes. Agarras un pedazo de estambre del color verde, lo ensartas y haces un nudo y asunto arreglado. Corto y remato. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si junto el cuerpo? ¿Ok? Vamos a unir el cuerpo. Ok. Ahora, ¿ven dónde está el estambre del cuerpo? Ahora me voy donde terminé la cabeza. Y lo voy a unir punto por punto. ¿Por qué? Porque son 12 puntos bajos de arriba del cuello y 12 de la cabeza. Entonces, no hay pierde. Vamos a unir punto por punto. Lo hago y regreso. Si ven que hace falta rellenar, pueden rellenar. ¿Sí? Así. Lo coso y regreso. Ok, ya quedó. Y vean la cabeza. Entonces, voy a pasar el palito a través del cuerpo. Pero vean, lo empujé muy fuerte y se sintió que tocó el cartón. ¿Por qué lo hice al revés? Porque aquí no podemos pasar. Acuérdense que le puse cartón y vean, ya quedó. Entonces, ¿qué prefieren hacer? ¿Las manitas
o las patitas. Entonces, ¿cómo ven? Hacemos las manitas y al final hacemos las patitas. Entonces, vamos a hacer la manita. La manita, igual que las de Don Gato, necesitamos tejer los deditos aparte. Vean. Dame un like. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, tarrán, tres, cuatro dedos, tres sueltos y uno no lo podemos rematar para poder unir los tres dedos. Entonces, les voy a enseñar a tejer los dedos. Ok, vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y tejo de la vuelta 2 a la 3, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Es vuelta 2 y 3, punto por punto. Y rematan. Y hacen 3 deditos así. Y en el cuarto, no vayan a rematar. Miren. Aquí cierro con un punto deslizado y volteo el tejido. Y en la vuelta 3 hago punto por punto. Son 6 puntos bajos. Entonces, las dejo, tejen los 4 deditos. Nada más que el último no lo rematen. Y regreso. Así, miren. Así, uno va con el estambre y tres van sueltos. Entonces, lo tejen y regresamos. Ahí se nubló. Entonces, en la vuelta 4 vamos a unir. Hago una cadena y tejo 3 puntos bajos en el dedo que no rematé. Tomo otro dedo y tejo 3 puntos bajos. 2. 3. Tomo otro dedo y tejo 3 puntos bajos. Así. Va 1. Ah, no es cierto, tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Y me brinco al dedo de en medio y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Me voy al primer dedo y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedaron unidos los dedos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, 6 veces. Así. Van 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, en vez de cerrar la vuelta, voy a agarrar el otro dedo y tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2,
tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado en donde empecé con la cadena. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora sí me quedaron 18 puntos bajos otra vez. ¿Por qué? Porque hice la disminución, pero agregué los 6 del dedo. En la vuelta 6 vamos a tejer una cadena y tejo 18 puntos bajos, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 es una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, un punto bajo, una disminución 6 veces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Marco, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. De la vuelta 8 a la 20. Cuando lleguen a la 20, rematan y rellenamos. ¿Ok? Ok, miren, ya hice las dos manitas y las voy a pegar. Pero recuerden que el cuarto dedo, el de arriba, tiene que ir hacia el frente. Los dos tienen que ir hacia el mismo lado. Entonces, no dejé estambre para unir. Pero no se preocupen. Miren, aquí en la vuelta 2 y 3 del cuello para abajo, voy a empezar a unir el brazo. Hago un pellizquito y atravieso el brazo. Ok, pellizquito y atravieso el brazo. Si se fijan, ahorita no les dije, ay, tienen que fijarse de que sea la mitad del cuerpo. No, ahorita no tienes punto de referencia para unir. Bueno, yo de hecho, ven que se hace una línea. Yo las oculto con el cabellito o las oculto. Si tú ves que se nota mucho, entonces busca la parte en que se quede bonito aquí enfrente. Y el cuerpo no importa porque lleva vestido. O sea, está vestido el muñeco. Pero la cabeza sí. Entonces, ya la uno. Y remato. Esos trucos poco a poco los van aprendiendo, de cómo ocultar ciertas cosas y que no se vean, o son detallitos que yo se los voy enseñando para que ustedes puedan, miren, porque queda, esta es la parte de enfrente de la cara y aquí se ve la línea, pero esa línea la vamos a tapar con el cabello. Entonces atravesé el estambre y luego atravieso el cuerpo. Ya saben, la paranoica y unas cuatas. Es que sí, como que los remates me dan ñañaras de que no queden y que se desbarate. O sea, he soñado que se desbarate el muñeco porque no remate bien. O ay, no, sí estoy. Ahora, el segundo bracito. Sí tienen que alinearlo con el otro. Así. ¿Ok? Entonces lo alinean y lo pegan como pegamos el otro. Y tiene que ir alineado aquí y alineado así.
Ok, vean, de hecho se ve alineado. Entonces, lo coso y regreso. Así. ¿Sale? Miren, ya va quedando. ¿Y qué nos faltan? Las patitas. Entonces, vamos a hacer las patitas y vamos a tomar el color amarillo. Que ahora me vino un poquito más grueso de lo normal. Y vamos a empezar con la pierna. Las piernas vamos a hacer 8 cadenas. 3, 4. Ahí, espérenme. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Ay, espérenme. Ahí está. 8 cadenas. Y vamos a la primer cadena. Clavo y hago un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo ahí mismo el primer punto. Y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Volteo esto así y tejo de la vuelta 2 a la 8 punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Sé que va a quedar como un cilindrito. Eso debe de quedar así. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 2 a la 8. Y rematamos. ¿Sale? Ok, miren. Ahora vamos a hacer la patita. En este caso, el estambre es un poquito más grueso y por eso queda así como bonita, queda tiesecita. Si tú ves que no te queda tiesa, hay que poner un cartoncito dentro del tejido. Pero ese es al gusto. ¿Ok? Y entonces, miren, este estambre sí me ayuda a que quede así. Entonces, vamos a empezar la patita. Vamos a hacer dos cadenas y tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, me dio comezón en la nariz. 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo
y regreso, de la vuelta 5 a la 9, punto por punto. Ok, en la décima vuelta vamos a hacer una cadena y voy a atravesar en el primer punto que se pueda un punto bajo. Luego voy a hacer un punto doble bajo, que es con lazada. Vean, lo vuelvo a hacer. Hago la lazada, jalo y jalo los tres. Luego hago un punto alto. Uno y dos. Hago un punto doble bajo. Espérame. Ahí está. Y hago esto. Y luego hago un punto bajo. Otra vez hago un punto doble bajo. Y tengo que atravesar la parte de atrás. Espérame. Ahí está. Luego hago un punto alto. Luego hago un punto doble bajo. Un punto bajo. Luego un punto doble bajo. Un punto alto. Y aquí en este pellizquito voy a hacer un punto doble bajo y remato. Voy a cortar y rematar. Entonces, las cadenitas tienen que ir hacia arriba y donde empezamos, donde se hace el hoyito más pequeño, va hacia abajo. Y lo voy a unir así. Voy a unir las partes de la patita y hago esto. Hago un nudo y entonces la parte donde está como la marquita de que subimos las vueltas, la pongo hacia atrás y atravieso la vuelta 1. Esto lo dejo. Ay. Ahorita se esconde. Ahí está, ya lo escondí. Y entonces, en la vuelta 2 y 3 voy a empezar a unir. Y que quede a la mitad del, o sea, de la patita. ¿Ok? Entonces, lo coso todo alrededor y regreso. Ok, ya estoy dando la última puntada y vamos a rematar. ¿Ok? Y atravieso la piernita. Esto lo vamos a esconder así. Voy a clavar la aguja y lo voy a pasar entre el estambre. Así. Y hago esto. Jalo. Y ya quedó. Ya la escondí. ¿Ok? Vamos a cortar y ya quedaron las dos patitas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a unirlas de igual manera como unimos la piernita a la patita, pero ahora en el cuerpo. Vamos a dejar, espérame, así. Voy a dejar dos vueltas del centro para que queden bien las patitas y no queden como apretaditas. Ok, entonces las uno así,
una vueltita nada más. Entre la vuelta 2 y 3 empiezo a unir y regreso. ¿Ok? Así, pellizquito y es vuelta 1, 2 y ahí uno la patita. ¿Ok? Y que esté centrado con el brazo. Y que el dedo gordito esté, bueno, que el cuarto dedo esté del lado donde está la patita, esta. ¿Ok? Porque es tu frente. Entonces, lo uno y regreso. Lo vamos a unir igual que las patitas, lo unimos aquí. Así, lo voy a unir acá. Entonces, las uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. La cabeza. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a poner dos palitos, pero lo voy a clavar en un hoyito de aquí de la patita y la voy a clavar así. No hay pierde. Así, busco un hoyito que sea más o menos en medio de la pierna y voy girando. Giro, giro, giro y clavo así. Y ya quedó. Con eso haces de que las patitas se hagan duras. Si no quieres, entonces tienes que ponerle una barra de silicón antes de unirlas. Pero se me hace muy complicado. La verdad sí siento que como es muy ancha, pues te va a costar mucho rellenar. Pero vean, ya quedó. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer la pechera. Primero hago la pechera. Y luego hago el saco. Ok, para hacer la pechera necesito el color blanco. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas más una. 2, 4, 6, 8, 10 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a hacer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tejo en la décima cadena, tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo esta tirita así. Y estoy girando y veo cadenas flotantes. Tejo 9 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí queda una flotante y hago 9 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 9, 9, 9, 10. Y hago 2 aumentos, 1 y 2. Y tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, y 9. Sí, son 9 puntos bajos. ¿Ok? Este excedente lo voy a cortar con mucho cuidado.
Entonces son 9 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago un aumento, un punto bajo, un aumento y 10 puntos bajos. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Perdónenme, es que como lo estoy haciendo así y tengo que modificar, que en esta fue 9. Es 1, 2, 3. Giro el tejido. A ver, vamos midiendo. Giro el tejido. Subo con una cadena y la vuelta 4 y 5 la voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Así es, 1, 2, 3, 4 y 5 punto por punto. Lo tejo y regreso. O como ven, le hacemos otro aumento. 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos bajos en la vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Y ahora sí, la vuelta 5. Es que quiero cubrir. Sí, la vuelta 5 va a ser punto por punto. Y ya la vamos a terminar. ¿Ok? Entonces, giro, subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. Miren, sí quedó. Entonces, esto lo voy a pegar, no lo voy a coser, pero antes que todo, se me olvidó también pedir dos botones pequeños para ponerlos aquí. Ay, a ver, dejen, hago el, ay, me trabé. Hago el pedido de los botones y ahorita les explico. Listo. Miren, ya quedaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegarlos con hilo de costura. Y los voy a pegar. Ay, ay, se enredó. De manera estratégica. Va a ir uno. ¿Ven dónde está la primera? La parte esta de que se ve una raya en medio. Así. Así los voy a coser. No que quede hasta arriba. Porque arriba va el moño. Entonces, no puedo. Ahí está. Sí pude. Y entonces es que lo peor es que puedes hacer es jalarlo y que se zafe solito, no, porque si no se complica esto y se enreda más. Entonces es más bien desenredarlo con la punta. Ok, entonces si quieren empiezo con el de abajo, que es como a donde da la vueltecita, aquí ahí lo pongo como a dos puntos de esa vuelta. Y es la fajita
que se ponen cuando usan smoking o jacket. No, el jacket no lleva. El jacket lleva otra cosa. Entonces, le paso unas puntadas y remato. Así. Y otra vez regresó el sol. Y me está dando la mera cara. Y eso que tengo las cortinas cerradas, pero siento el rayo. Sí le puse el brochecito. Es que le pongo un brochecito para que se cierre bien la cortina. Pero no, hagan de cuenta que no cerró. Y el otro lo pongo a esta altura. Ay, ay. Ok. Ahí está. Entonces, que queden alineados. Y vean, ya se fue el sol. Entonces, así. Una más. Salud. Es que estornudó mi esposo. Pero bien tierno, se tapa para no hacer ruido porque sabe que estoy grabando. Ok, entonces hago esto. ¿Sale? Y entonces, esto lo escondemos como siempre. Clavamos primero la aguja. Y lo paso entre el estambre. Y luego ensarto. Miren, ya quedó. Perdónenme, es que me estaba llamando mi esposo. Ok, entonces. Lo voy a pegar aquí. Con silicón líquido. En la parte de enfrente. En donde están las patitas, todo eso. Así. Así. Y lo pego pegado al cuello y así quedó. ¿Ok? Se supone que va un poquito más largo, pero voy a hacer que el smoking quede así un poquito corto, pero no se preocupen, vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el smoking. ¿Ok? Miren, la capa lleva morado en la parte de adentro y negro en la parte de afuera. Si lo hago así, va a quedar muy gruesa. Entonces, dejen veo esa parte. Por eso no supe si pedirles el color morado. Y del rojo estoy pensando si ponerle mejor un moñito. El con listón. Dejen veo y regreso. Ok, listón rojo. Vamos a hacer esto. Hago un doblado así y hago el otro así. Y paso como si fuera a atar así. Jalo un poquito, jalo otro poquito. Y ya. Entonces, vean, queda el moño. A ver, espérenme. Vean, lo sigo jalando con este para que no se vea. Así. Entonces, vamos a hacer esto. Sí, sí quedó. Entonces, voy a pegarlo
con silicón. Así. Y lo dejo que seque. Ok, entonces lo hacemos a un lado y vamos a hacer el saco con el azul marino. Ok, vamos a comenzar tejiendo 24 cadenas. Las tejo y regreso. 3, 4, 5. Ok, miren, ya hice 24 cadenas más una. Y entonces a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, ay, ¿saben qué? Ya me cansé. Mañana le sigo. Yo sé, mañana van a estar bien apuradas todas haciendo su cena. Y entonces el sábado, si puedo mañana lo subo, si no hasta el sábado, pero ya lo van a ver cuando se desocupen, porque mañana van a estar muy ocupadas. Y entonces pues como que creo que no tengo que tener tanta prisa porque ustedes van a estar ocupadas. ¿Ok? Entonces lo tejo. Y regreso, porque no, el calor está insoportable de este lado de mi casa. O no sé, dejen veo si les sigo hasta las 6. Es que ya me cansé. El sol no me deja. Bueno, miren, ya terminé por entrar en el chisme. En la vuelta 2, giro el tejido y vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago 6. Ah, no, 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo. Y hago 8 puntos bajos. Incluido el que acabo de hacer. 4, 5, 6, 7, 8. Y hago 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Ok, giro en la vuelta 3 y hago una cadena, giro el tejido y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas, va 1, 2, 3, 4 y 5 y tejo 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago 5 puntos bajos en las cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos de la orilla. 2, 3 y 4. Giro el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No voy a contar hasta donde lleguen. O a ver, espérenme. Sí, 2 puntos bajos, un aumento por esta vuelta y regreso.
Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer. Giro el tejido y hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, hasta donde alcancen. Por toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. A ver, ay, no anoté. Ok. En la vuelta 6. A la, ¿qué será? A la 10, vamos, no, a la 12, vamos a tejer punto por punto. Ok, entonces, de la 6 a la 10, a la 12. Ya estoy cansada. De la vuelta 6 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, porque es que estoy pensando que no es smoking. Ah, no, sí, sí está corto. Pensé que tenía este, que tenía este, colitas atrás y no, no, no tiene. Entonces, ok. Lo tejo de la vuelta 6 a la 12, tentativamente, y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer esto. Tejo una cadena. Bueno, buenos días. Dice, pues saluda primero. O sea, qué fea. Ok. En la vuelta 13 hacemos 4 puntos bajos. Un aumento por toda la vuelta. Lo tejo. Y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. 4 y el aumento. Así. Ok. En la vuelta 14 voy a tejer punto por punto. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer esto. Giro el tejido, subo con una cadena y hacemos una disminución, pero así. Clavo, saco, saco y los tres los jalo. Para que no quede como hueco o como algo raro. Y voy a tejer punto por punto hasta antes de 2 puntos bajos, los 2 últimos puntos bajos. Porque vamos a hacer otra disminución ahí. Y voy a marcar la vuelta 14. A ver, este es, no. La vuelta 13. Esta es la 15, 14 y 13. La voy a marcar. ¿Por qué? Porque ahí va el botón. ¿Ok? Entonces, tejo en la vuelta 15 una disminución punto por punto. Y las disminuciones van al principio y al final. ¿Ok? Y entonces me detengo 2 puntos antes de terminar la vuelta y hago una disminución. Lo tejo y va a ser de la vuelta 15 a la 20, así, con disminuciones al principio y al final. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta 20 y vamos a rematar. Corto y remato. La marca que puse no la vayan a quitar. Este lo voy a esconder. No la quiten porque es hasta que ya terminemos de, o sea, voy a poner el botón, entonces mejor no la quiten. Entonces, vamos a hacer esto.
Ay, no, no quiso. Y entonces vamos a comenzar a tejer las mangas. Así. No, no entra. Ok, lo hago, escondo las puntitas que pueda ver. Así. A ver. Espérame, ¿qué creo? Sí, vamos bien. Entonces, vamos a hacer las mangas. Y eso necesitamos el azul y el blanco. Ok, miren, así quedó la manga. Entonces, sé que se ve como raro esta parte, pero es que lo estoy haciendo con otro tipo de forma, a que si hacemos los aumentos en... Ay, perdón. En cada... En los cuatro puntos, pero no. Ahorita lo voy a hacer así. Y vamos a tomar el color azul marino. Vamos a tejer una cadena. Ahí. Y sin soltar las puntas, voy a jalar. Y me queda esta orejita. Vamos a clavar aquí, en este punto. Jalo la orejita. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a tejer 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Tejo de la vuelta 2 a la 16 punto por punto. Son 13 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso antes de cerrar la vuelta 16. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 16 y antes de cerrar la vuelta voy a cortar el estambre azul. Vamos a doblar la punta del estambre blanco y vamos a terminar la vuelta. Jalo el blanco y cierro la vuelta. Jalo el azul y hago un amarre. Así. Y vamos a tejer la vuelta 17. Bueno, voy a cortar estos tantito. Y vamos a empezar. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento, pero tomando la parte de enfrente de la cadena. Un punto, un aumento, 6 veces y al final tejo un punto bajo. Lo tejo y regreso. No necesitan contar. Ahora sí que pueden hacer un punto bajo, un aumento hasta que les alcance y les va a sobrar un punto bajo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 18 a la 20 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok. Entonces, lo tejo de la vuelta 18 a la 20 y remato. Y ya va a quedar así el puño. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a pegar el botón.
voy a usar este hilo de costura y voy a hacer el nudo. Aquí tengo un pequeño problema, Houston. El botón es muy grande para que entre en el estambre. Entonces, aquí donde marqué, si ven, lo ensarté y lo clavé de este lado. Entonces, voy a hacer esto. Clavo del otro lado para que el botón quede en medio. Y otra vez lo paso. Ahí está. Y hago lo mismo. Espérame. Ahí está. Ay. Ay, no. Se enredó. Entonces, hago esto. Vamos a hacer ahí está. Ah, espérenme. Así. Ya quedó. Y entonces, ahora sí, paso la última vez y vamos a rematar en la parte de abajo. Volteo el tejido y remato. Y vuelvo a rematar. Ya saben, la paranoia en todo lo que da. Ahí está. Ahí. Paso por el estambre y corto. Y ya quedó el smoking. Esto va así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el pico, ¿ok? Ya está agarrando forma. Y vean, sé que les va a costar un poquito meter las manitas en las mangas, pero es que si lo hago más grande, más ancha, se va a ver como mal. Entonces, pero vean, ya quedó, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el pico. Ok, miren, le voy a poner tantito silicón aquí porque se regresa la solapa. Entonces, así. La sostengo. Pero una cosita de nada, nada más que sostenga la solapa. Ok, entonces la dejo secar y vamos a comenzar el pico. Ok, para el pico vamos a empezar con el color amarillo. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 8 puntos bajos. Ay, perdónenme. 3, 4, 5, 6, 7 y no es cierto, no llevo 8 puntos bajos. Son 7 puntos bajos y en la última cadena hago un aumento. Y
giro y en las cadenas flotantes voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. A ver qué tal me sale porque el hilo está muy grueso, pero espero que sí me salga bien. Luego, tejo en el último un aumento. Ahí, espérenme. Ahí está. Tejo un aumento y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2, voy a hacer de la 2 a la 6 punto por punto. No hay pierde. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Se va a hacer como una cazuelita, pero está bien. No se preocupen. Entonces, lo tejo y regreso. Espérenme. Y vamos a tejer dos de estos, dos así, dos piquitos. Ay, espérenme. Ahí está. Ok, y vean, queda así. Pero dejen primero, termino la vuelta 6 y regreso. No vayan a rematar para que les explique lo que sigue. Ok. Entonces, de la vuelta 2 a la 6 y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¡Ay, Dios! O sea, nada más pongo la cámara y es donde empiezo. Ok, vamos a tejer 5 cadenas. 3, 4 y 5. Dejen, veo. Ajá. Y a partir de la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado en la parte de la, del tejido de abajo. Y vamos a rematar. ¿Ok? Y entonces otra vez vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo y da esto y me voy exactamente a la mitad del otro lado y vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de la segunda cadena hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí mismo hago el punto deslizado. Corto y remato. ¿Ok? Y entonces, así vamos a hacer otro igual, que es el pico, y regreso. Va a quedar así. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, vamos a cortar una lengüita en color rojo y mide 3 centímetros por 2.5 centímetros y le redondeamos las esquinas. Entonces vamos a hacer esto, va esto
así. Y yo antes lo pegaba, pero creo que tarda mucho en pegarse. Entonces, voy a coserlos. Y entonces, casi a la altura del moño, voy a hacer esto. Atravieso el pico. Ay, espérenme, que esto no era de parte del plan. Ahí está. Y paso por debajo del pico. Y atravieso el pico. Así lo voy a pegar, lo voy a coser con hilo amarillo de coser. Y regreso. Y el otro lo voy a coser igual, pero pegadito. Va a estar pegadito al otro. Ay, perdónenme. Al otro, ay, creo que no se vio, ¿verdad? Entonces, espérenme. Paso por debajo del pico y atravieso el pico. Y vean, queda muy pegadito al moño. Y entonces, otra vez paso por debajo del pico y atravieso el pico. Y así lo voy a hacer con hilo de coser amarillo. Estas partes sí las voy a pegar, pero las otras, el otro no. Y el pico, y les decía que el otro pico va a ir pegadito al otro pico. ¿Sí? Los cosemos y regresamos para pegar estas partes del pico. Entonces, con mucho cuidado, lo coso. Es que les decía que lo había pegado, pero no, me cuesta muchísimo pegarlo. Yo creo por el grosor o el peso y se despega a cada rato. Entonces, no es que se despegue, sino más bien tienes que estar pegado ahí esperando como unos 10 minutos o 15 a que se pegue. Y eso es lo que no me gusta. Ah, pero antes de poner el otro pico, sí vamos a pegar la lengua. Ahorita no la pego porque estoy cosiendo. Y entonces pegamos la lengua nada más en esta orillita para que quede suelta. ¿Ok? Con silicón líquido. Y esa la pegamos en la parte de abajo del pico. En la de arriba no pegamos nada. O bueno, quería pegarle unos dientecitos que tiene. Unos colmillos, pero eso ahorita. ¿Ok? Entonces, lo termino de coser y regreso y pegamos esto y pegamos los dientes. Ok, miren, ya quedó. Ahora voy a pegar estas tiritas con silicón líquido. Así. A ver, déjenme ver la foto. Ahí está. Así. Así. Y hago lo mismo del otro lado. Hago esto. Ahí ya quedó. Y vean. Entonces, vamos a pegar la lengüita, como les dije, así. Cierro. Ahí está. Si quieren ponerle aquí
unos dientitos, unos colmillos. A ver, déjenme. Voy a cortar unos triangulitos. Y entonces, aquí en la parte de aquí arriba, ahí está. Ay, perdona. Ahí está. ¿Y dónde quedó el otro? Ah, ahí, aquí está, aquí lo tengo. Que lo saca en sí cuando se enoja. No, no siempre lo saca, porque él come jugo de tomate. Entonces, así. Son... Los ojos son como huevitos y van a medir 3.5 centímetros por 2.5 centímetros y 1.4 centímetros acá en lo de acá de huevito, más o menos, y medio centímetro el color negro. Entonces, voy a pegar los ojitos. Ay, perdónenme. Ay, ahora las estoy moviendo. Ahí está. Y lo voy a pegar como un poquito. Ay, ¿cómo se dice? Inclinado. Y pego el otro. Así. Ahora, hay que pegar el ojito negro. Espérenme. Es que tengo que quitar el taponcito que se hace del silicón porque si no me va a manchar todo. Y sale como muy grueso el silicón. Es que quiero comprarme una como un botecito con una punta más delgadita para que no salga así. Y vean, pongo una gotita. Ahí está. Ok, ahora nos faltan las cejas, pero vamos a hacer el cabello mientras se seca esto. Ok, para hacer el cabello vamos a utilizar el estambre negro. Ah, aquí está la punta. Y vamos a tejer dos cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos.
lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4 y el aumento. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Con esto llego a cubrir la parte de arriba del muñeco. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Va a quedar como un casquito, pero no. Ahorita les digo qué vamos a hacer en la vuelta 10. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Voy a medir. Ay, Dios. Ok. Voy a hacer esto. Voy a tomar en cuenta el pico. Este. Vean. Con el mismo gancho estoy midiendo que esté así. Y voy a medir acá. ¿Sí? Entonces, ya que quedó así, voy a empezar con una cadena. No es cierto. Empiezo con un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más una. 8 cadenas. Y entonces hago, a partir de la segunda cadena, 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí en el primer punto hago un punto bajo. O sea, donde dice las cadenas ahí mismo. Y luego otra vez hago 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8. Más una. Y otra vez. A partir de la segunda cadena hago 8 puntos bajos. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y
en el siguiente hoyito hago un punto bajo. ¿Ok? Voy a hacer así varias tiritas para que quede el cabellito. Dejen, veo si queda. A ver, ahí está. Así. Es que espérenme, es que se ve raro. Y va así como suelta la greñita. Entonces, y vamos a hacer después la M aquí. Pero no se preocupen, así lo hacemos, miren. Entonces ya quedó. Lo vamos a tejer así hasta donde está la marca. Y ya quedó, ¿ok? Entonces, lo tejemos y regreso. Es muy importante que sí pongan la marca porque si no se van a hacer bolas. No quiero contar porque depende a cómo les quedó la cabeza. 5, 6, 7 y 8 más 1. Porque a mí me quedó de un tamaño, pero a ustedes les puede quedar diferente. O sea, por eso puede haber variaciones. No se preocupen. Es por el material que ustedes utilicen. Entonces, vamos bien. Así. Les doy la base, pero ustedes pueden hacer modificaciones del muñeco. Porque todo depende también de su pulso, de muchas cosas. Entonces, pueden hacer modificaciones para que les queden iguales los muñecos. Por eso a veces no les quedan iguales, exactamente iguales a mí, por el material. Pero a veces les queda mucho mejor que a mí, ¿verdad? Porque el material es más fino. Entonces, yo lo hago con angorita, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de estambre. Entonces, por eso les enseño a que tienen que marcar y tienen que hacer ciertas cosas para que les salga el muñeco. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llegué a la marca. Entonces, vamos a cortar. Y jalo. ¿Sale? Y entonces, voy a hacer esto. Trato de que el estambre quede más hacia el centro. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar el cabellito. ¿Sale? Le pongo silicón líquido alrededor. Ahí está. Ay, aquí me falta. Y entonces, con mucho cuidado, vamos a centrar. Ok, ya quedó. No voy a pegar estas los pelitos porque así se ve en la caricatura. Entonces, vamos a hacer una M con las cadenas. Dejen veo. Vamos a hacer 40 cadenas. No, a ver, espérenme. Van 10, 20, 30, 40. Sí, 40 cadenas. Dejen veo el 40 cadenas. Lo tejemos. No, vamos a hacer 50 cadenas y regreso. ¿Ok? Porque va un poquito más largo el cabello del frente. Entonces, hago 50 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo tejo y regreso. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 50 cadenas más una. Y vamos a hacer 50
puntos bajos dobles. Son con la lazada, clavo y jalo los tres. ¿Ok? Lo tejo, pero vamos a hacer esto. Vamos a... Está la M. Así. Entonces son 10, 10 son 20. Y quedan 30, entonces serían 15 y 15. Entonces, ¿qué hacemos? Tejo. Aquí va 1 y 2. Y aquí van 3. Aquí necesito 2 puntos. Entonces, vamos a tejer 14 puntos bajos. Un aumento, 9 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, un aumento y 14 puntos bajos. Sí, así. Hoy lo que hace uno, ¿eh? Entonces, vamos a tejer 15 puntos dobles bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo un aumento con puntos dobles bajos. 1, ahí el 2. Luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo una disminución. Pero aquí vamos a hacer esto. Jalo los dos puntos bajos. La lazada y el otro. Hago otra vez en el otro punto la lazada y jalo. Y jalo los 5 puntos que quedan. ¿Ok? Y vean. Más o menos está quedando así. Luego tejo 9 puntos dobles bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a hacer una disminución, pero un aumento, perdónenme, un aumento. Y luego tejo 14 puntos dobles bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vamos a rematar. Podemos hacer un amarre aquí con estas tiritas. Así. Y corto. Y vean, más o menos se ve la M. Así. Entonces, queda pegarla así. Okay. Lo pegamos así con el silicón. Y regreso. Es que este tengo que estar viendo y no me deja la cámara, pero miren, voy a pegarle silicón aquí en la orillita y lo voy a acomodar. Y aquí voy a ponerle silicón hasta este pedacito y dejo suelto esto. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Pero fíjense que sí tiene que quedar así la M. O sea que sí se vea el, como el piquito aquí como de vampiro. Así. ¿Ok? Y entonces lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Bueno, todavía no queda porque falta la capa. Pero voy a hacer las cejas. Pero espérenme, es que necesito pintarle algo. Con este tipo de brocha y en tono como, a este es verdoso, pero pues de hecho sí es verdoso lo que le tengo que poner, pero oscuro. Ya quedó cargada. Entonces, voy a hacer esto. Estoy haciéndole la sombra de los ojos. Entonces, así. Si quieren, pueden coserle algo gris o ponerle una tirita de gris de fieltro, pero yo no tengo, entonces voy a usar lo que tengo a la mano. Ya saben que ustedes pueden hacer las modificaciones que gusten, siempre y cuando no se altere el personaje, ¿verdad? Porque ahí está. Ay, no, me estoy acordando de mi hermano. No, y el que le puso así fue mi mamá. Ay, no, 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 no. Y se lo voy a enseñar a mi mamá. A ver qué me dice. Ahí está. Va un poquito más arriba la sombra. Yo, la verdad, no tiro mis sombras porque, aunque ya no tienen buena caducidad, pero me sirven para los amigurumis. Entonces, no las tiren. Eso les sirve para dar sombreado o algo. O chapitas, no sé. Ya quedó. Entonces, vamos a hacer ahora la capa. Me encantó. Ok, para empezar la capa vamos a hacer 16 cadenas más una.
y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 25, más o menos, punto por punto. ¿Por qué digo más o menos? Es que no sé qué tanto necesite de largo. Yo creo que yo les voy a poner ahorita en el video cuántas vueltas fueron en total. Pero tentativamente voy a tejer hasta la vuelta 25. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la 2 a la 25, punto por punto. Así. Ok, miren, voy a la vuelta 25 y voy a agregar 10 vueltas más. Me van a decir, eso no parece capa. Lo que pasa que él en la caricatura sale que tiene una tirita nada más. De hecho, él siempre anda en smoking sin la capa, pero... Y trae una tirita así de capa y abajo se expande. Entonces, quiero más o menos nada más darle como el toque de la capa, pero no la quiero hacer completamente amplia porque si no vamos a gastar mucho estambre. Y en esta parte va a ir el cuello. Entonces, ustedes confíen. Vamos a hacer 10 vueltas más, entonces va a ser hasta la vuelta 35 y vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta, perdón. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya estoy en la vuelta 35. En la vuelta 36 voy a hacer, giro el tejido, hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Hasta donde llegue. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 37, giro el tejido y vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 3 y el aumento. Hasta donde lleguen. Lo tejen por toda la vuelta y regresamos. 3 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 38 giro el tejido y hago una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4 y el aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 39, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. Un aumento. 4, 5 y el aumento. Hasta donde llegue la vuelta. Toda la vuelta son 5 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. No cuenten. Así hasta donde lleguen. ¿Sale? En la vuelta 40 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo por toda la vuelta y regreso. Rematamos y regresamos. Ya es la última vuelta. 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Ok. Miren, esta es la parte de abajo que va a arrastrar. Va así. Vean. Entonces, vamos a hacer el cuello. Para el cuello vamos a hacer
una cadena, jalamos sin soltar las puntas y nos da el conejito. Entonces, aquí en las cadenas flotantes, clavo. Espérame, es que no veo. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Jalo la cadena y voy a tejer una cadena y ahí mismo tejo el primer punto. Y tejo dos puntos bajos. Un aumento. Ok, empiezan, vean, ven hacia dónde se va pues lo que arrastra se levanta, eso tiene que quedar hacia arriba, donde empiecen, ¿cómo les explico? Estoy empezando así, miren, de este lado, pero esta parte se levanta, entonces, primero pónganla que se levante. Y empiezan de su lado derecho, ¿ok? Eso es importante. Y entonces van a hacer, ahora sí, lo que les dije, que son dos puntos bajos, un aumento. Y aquí va el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, giro el tejido. Y subo con una cadena. Y tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. ¿Ok? Yo creo que sí, que hasta la 4, la vuelta 4. Lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 4 punto por punto. O lo hacemos hasta la 5. Vamos a tejer hasta la 4 tentativamente y ahorita vemos, ¿sale? Ok, ¿saben qué? Vamos a agregar dos vueltas más porque se ve muy triste, como que no. Pero en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Hasta donde lleguen en la vuelta 5. 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto. Y yo creo que ya con esa. Pero es que sí se ve muy como que no se nota. Y entonces tendríamos que meter aumentos para que se amplíe un poquito el cuello. 2, 3. Y el aumento. Entonces, giro el tejido y en la vuelta 6 tejo una cadena y tejo punto por punto. Y rematamos. ¿Ok? Vamos a coser a los lados la capa para que quede pegada. Y lo vamos a coser a los hombros. ¿Ok? Entonces, la termino esta vuelta y regreso. Rematamos y regreso. Escondo estas tiritas. Y vamos a regresar. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, acuérdense que esto del olán va hacia atrás. Tiene que quedar en la parte de atrás. Y vamos a hacer esto. Rodeamos con el cuello la capa. Y vean, queda aquí. Entonces, voy a hacer una puntada aquí. Ah, pero espérame. Que el nudo quede escondido. Entonces, clavo. Y dejo aquí. Y la coso aquí. Paso como tres puntaditas. Y remato.
y clavo y lo paso a otra parte. Así. Y hago lo mismo del otro lado. Ok, miren, ya quedó. Un detalle, se me olvidó lo de las cejas. Es que me acordé ya hasta que ya estaba guardando el video y ya no pude hacer otra cosa más que volverlo a hacer, pero, o sea, las cejas ya saben cómo hacerlas, pero sí le faltan sus cejitas. Espero que te guste. Mide 27.5 centímetros de alto. Ve el detalle. Y su moño, que ahí se ve. Las patitas y su capa. ¿Ok? Espero que te guste. Y una disculpa, es que no te había puesto que lleva cejas. Entonces, espero que te haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito te invito a que entres a mi canal, a que veas los tutoriales que tengo en mi canal y si te gustan que te suscribas y dale a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video, ¿ok?